Día 2009. Corría el año 1979, cuando un 2 de octubre, precisamente solo hace 6 días que celebró su 30 cumpleaños, en la cuna de la villa de Cangas de Narcea, nuestro protagonista de hoy. Aquel año, unos meses antes de nacer, sonaba en la televisión, no hace falta que les digan en qué canal, solo había dos, esta canción. Es Goodbye Tonight, sintonía que amenizaba los reportajes sobre lo que entonces era la 34 edición de la Vuelta Ciclista a España. No sé si fue la música o los hombres que destacaban pedaleando entonces. Joaquín Agostinho de Portugal, Jupp Soete de los Países Bajos o Bernard Hinault de Francia. O por ejemplo, el tirarse en el cascarín arriba y abajo, pedaleando sin parar, lo que hizo que ese, primero juguete, luego obligado medio de locomoción, se haya convertido en su herramienta de trabajo actual. Luis Pasamontes Rodríguez se aferró a la bicicleta desde muy pequeño y su corta biografía, debido a su juventud, pero inmensa debido a sus logros, así lo demuestra. Sus cualidades no pasaron desapercibidas para un equipo, el Muebles Rior, quien fichó a Pasa cuando este tenía 14 años. Corría el año 1993, año en el que Tony Rominger estaba en lo más alto de su carrera. Con el maillot de cadete del Rior logró quedar primero en las 6 carreras en las que participó. Por eso un equipo más potente, el Estel, las Mestas, se hizo con sus servicios para que vistiera sus colores, cosa que sucedió inmediatamente. Así como Junior Pasamontes logró importantes triunfos reconocidos con el galardón como mejor junior de la temporada asturiana en la gala del ciclismo asturiano y con su selección, con la selección asturiana para participar en los campeonatos de España. Fueron pasando los años y Luis fue cogiendo experiencia en este deporte del que cada vez tenía más claro que no se quedaría en una simple y dura afición. Defendió los colores del Pinturas a Critón, el Level Escondite y con mayor detenimiento el Alcosto Fuenlabrada, siendo entonces seleccionado con la selección española para participar en 2 pruebas con profesionales. Esta etapa de amateur coincidió con sus obligaciones de estudiante, cumpliéndolas todas y cada una de ellas hasta el final. Entonces llegó el año 2003, año que recordará para siempre. Le llegó su gran oportunidad. El Relax Fuenlabrada le fichaba convirtiéndose en profesional, entrando así en la élite del ciclismo. Algo que le permitió, entre otras muchas cosas, hacer lo que siempre había soñado: correr la Vuelta Ciclista a Asturias. Pasamontes ha confesado que de todas las pruebas es la que más cariño tiene. Junto a esta se abría la puerta para recorrer las más importantes vueltas, los más importantes memoriales, premios, subidas, escaladas y las grandes rondas. Durante 3 temporadas el Relax era su nombre. Los apellidos fueron cambiando dependiendo de los otros patrocinadores. Bodisol en el 2004, Fuenlabrada otra vez en el 2005. Al año siguiente tocaba cambiar de aires. El equipo
equipo belga Univet.com se hacía con sus servicios y virtudes y de centrarse en carreras en la península ibérica durante el 2006, pregonero de las fiestas del carne, las de su pueblo. Pedaleando ha llegado el 2009, 30 años después de que vertiera su primer llanto, con los mismos colores del año pasado, con renovadas ilusiones al, parece ser, haber superado el ciclismo las malas noticias, con nombres españoles copando los primeros puestos de las grandes vueltas, y para Pasamontes, nuevas oportunidades. Le quedaba el Tour de Francia y este año estuvo allí. También estuvo en la subida de Naranjo. No pudo ser. Patricia Camargo hace entrega de la cepa de oro a Luis Pasamontes Rodríguez. El señor alcalde, a continuación, le acompaña y le entrega, además de la cepa, también los vinos de todas las bodegas acá. Vino de calidad de Cangas, lo saben bien los de la cofradía. Bueno, la señora concejala de Cultura. A continuación, don Luis Pasamontes Rodríguez se va a dirigir a todos ustedes. Bueno, pues estoy un poco emocionado por esto que no me lo esperaba, lo que ha preparado Miguel de Onda Cero. Han sido muchas emociones y bueno, ya les he dicho que me gustaría quedarme con una copia porque se han recogido pues toda mi carrera deportiva con altibajos, cosas buenas, cosas malas, pero con todo el sufrimiento que tiene mi deporte, galardones como este te hacen olvidar todo lo que sufre un ciclista en esta profesión, ¿no? Estoy muy contento, bueno, cualquier galardón es importante, pero si es de mi pueblo no cabe duda que triplica la importancia. Y bueno, mi trabajo me hace viajar bastante por todo el mundo y espero estar a la altura de esta entrega de la cepa de oro. Espero ser un buen embajador por allá donde vaya y la verdad que con el vino de Cangas las palabras sobran. Simplemente con decir que soy de aquí, casi todo el mundo sabe que tenemos un buen vino. Estas botellas, alguna echaremos una poca en el bidón de la bici, que seguro que nos dará mucha energía. Y nada, agradecer sobre todo también al alcalde, a toda la junta de hosteleros de Cangas por haber pensado en mí a la hora de la cepa de oro y nada, que estoy encantado de recogerla y muchas gracias a todos.